Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer brusquetas, les tengo tres recetas que están buenísimas y después se van a pelear para ver cuál quieren preparar, porque las tres están súper, súper ricas. A mí las brusquetas me encantan porque son ideales cuando vienen familia, amigos a la casa y uno no quiere complicarse, quiere hacer algo fácil, rico y rápido. Bueno, tenemos un montón de cosas que hacer, así que manos a la obra, vamos. La primera brusqueta del día va a ser mozzarella fresca, que me encanta, pero le vamos a dar un giro. Vamos a hacer una mermelada de tomates. Vean qué fácil que está. Vamos a cortar tomates. Y vamos a sacarle la partecita de atrás, muy rápido. Simplemente ahí, así no desperdician. También lo pueden hacer con un cuchillo de punta. Pero yo prefiero sacarlos siempre cuando ya están cortados. De esa manera no tenemos tanto desperdicio. Listo con esto. Bueno, recién estábamos hablando con el productor y me preguntaba que por qué esta variedad de tomates y no otra. Esta mermelada se puede hacer con tomates cherry o estos que son para mí los pera. ¿Por qué no uso el tomate redondo, Rocky, que también se puede llamar de mil otras maneras? Es porque me gusta más para ensalada. Siento que en el pera o en el cherry el sabor está mucho más concentrado. Entonces, miren, los vamos a cortar más o menos 4 pedacitos por tomate. Recuerden que como hace una mermelada, todo esto se va a ir rompiendo después. Bueno, listo con el último tomate. Vamos a ir con esto la olla, que ya la tengo bien caliente. Entonces, con cuidado. Bueno, listo con esto. Vamos con una cucharita, trapo. Vamos a empezar ahí a mover. Eso, de esta manera. Bueno, vamos a poner una pizca de sal. Vamos a poner azúcar. Buena cantidad de eso. Aparte del azúcar, tengo una vaina de vainilla acá. Para esta cantidad media va a ir más que bien. Vamos a cortarla por la mitad, como siempre decimos. Y van a hacer esto. Con el cuchillo, ahí, eso. Así salen todas las semillitas, ¿ven? Mismo el otro lado. Y así todo, vamos a poner todo, tanto la vaina como las semillas adentro. Bueno, listo con la vainilla. Ahora, si ustedes me preguntan dónde la pueden conseguir, la pueden comprar en cualquier tienda vegetariana, dietética, en el mercado central. Es deliciosa. Acuérdense que, por ejemplo, lo que les sobra no lo boten. Lo pueden poner en el azúcar, lo pueden poner en la sal. Siempre queda rico, inclusive la pueden congelar de esta manera. Si no consideran, pueden usar extracto también, no hay ningún problema, pero siempre va a quedar mucho más rico con vainilla natural. Tengo un limón. Vamos a exprimir medio limón acá adentro. Va a dar muy buen balance. De esta manera. Y ahora vamos a revolver a ver cómo vamos acá. Miren qué bueno. Ya huele delicioso esto. Muy importante en este momento, no se les ocurra probarlo, porque esto es azúcar líquida, súper caliente. Si se dan cuenta, está burbujeando, o sea que estamos por arriba de los 100 grados. Se van a quemar súper, súper mal. Tienen que esperar hasta que esté tibio o frío. Yo a esto lo único que me falta ponerle es pimienta, que la pimienta se lo voy a poner a lo último, cuando ya esté lista, porque no quiero que se concentre demasiado. Ahora hay que dejar que reduzca. Y ya vamos a tener nuestra mermelada lista. Bueno, estamos con esto. Voy a bajar el fuego a medio. Rompió el hervor. Vamos a dejar que reduzca. Y mientras tanto nos vamos a poner a hacer otra brusqueta, que es con tomates frescos. Para que tengamos dos opciones de brusquetas con tomates. Están buenísimas. Venga. Vamos a agarrar un bowl. Tengo un bolsito. Acá tenemos otros tomatitos. Y simplemente lo que vamos a hacer es cortarlo al medio y lo vamos a cubetear, primero que nada.
Bueno, listo con los tomates. Tenemos un ajito. Tenemos un rallador microplane. Ya hemos hablado muchas veces de él. Y vámonos adentro. Bueno, listo con el microplane. Tenemos unas hojitas de albahaca. Súper lindas. Vamos a ir eligiendo acá. Miren qué bonitas que están. Entonces ahí vamos. Un par de hojas. Me encanta esta brusqueta, es la más tradicional, la que he comido siempre en mi casa. Tenemos un poquito de sal. Tenemos pimienta acá fresca. Buena cantidad de pimienta. Vamos a ir con la albahaca. La vamos a picar así como muy rápido. Esto se llama chifoná, que es cuando agarramos y cortamos en una juliana muy, muy finita una hoja. Adentro. Bueno, listo. Ya que estamos, les voy a mostrar muy rápido cómo hacer una chifoná. Entonces agarran hojas. De esta manera. Y hay dos formas, como yo las corté recién, o la más tradicional, que es se enrollan, ¿sí? De esta manera. Y después simplemente se viene con el cuchillo muy finito. A medida que las vamos cortando, se van a ir desenrollando y ven cómo queda. Entonces, ya tenemos un corte nuevo. Bueno, listo con la albahaca. Ahora vamos a ir con un poquito de anchoas, que me encantan. Ahí, picadas gruesas, quiero que se vean. Vámonos adentro, estas anchoitas. Por último, prácticamente tenemos vinagre balsámico blanco, un poquitito, listo con el vinagre, aceite de oliva, buena cantidad de aceite de oliva, eso. Ahí va. Vamos a revolver con una cucharita ahora. Que todos los sabores se vayan unificando. Eso, de esta manera. Vamos a ver cómo va la mermelada. Fuego bajo, muy importante. No queremos que se queme. Miren. Bueno, ven qué linda que está esta mermelada. Cómo se ha cristalizado. Bueno, esta mermelada no solo es para brusquetas, sino que también la podemos utilizar. Por ejemplo, si hacemos un pollo a la parrilla, ponerle un poquito esto. Y lo que hacemos es le agregamos un poquito de picante a la mermelada y va a tener un contraste espectacular. Bueno, vamos a dejarla con fuego bajo, que no se nos queme. Vamos a ver cómo van nuestros otros tomates. Venga. Entonces, esto ya está. Esto es solamente dejarlo unos 2-3 minutos que todos los sabores tomen forma. Vamos a ver cómo estamos. Delicioso. Vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos. Chau, chau. Bueno, estamos de regreso. Ya enfríe la mermelada. Vamos con la próxima receta. Vamos a prender fuego. Estamos bien. Fuego medio. Ahí tengo miel. Eso. Toda. Con una cucharita. O sea que ella se vaya de a poquito aligerando. Por otro lado tenemos romero, porque vamos a hacer una miel infusionada con romero. Entonces miren qué hacemos. Jalamos así suavecito y van saliendo todas las hojitas, ¿ven? Vamos a vuelta. Se va por el frente. Vamos a pasar rápido el cuchillo por acá. Bueno, la miel ya está lista, vamos con el romero adentro y esto me encanta. Esta miel con romero no solo es buena para cocinar, también para se puede dejar después para tés. Inclusive si uno hace un pollo, para un pollito queda delicioso. Para una carne, por ejemplo, que uno va a cocinar al horno, después le va echando esto. Es apenas que esta miel se caliente y la vamos a reservar y solita se va a ir infusionando. Lo bueno es que esta miel ustedes la pueden hacer y la pueden guardar y no hay ningún problema, hasta una semana, dos semanas. Acá tenemos una cazuelita. Esto ya rompió el hervor, que era lo que queríamos.
vamos con toda la miel acá adentro. Cuidado porque esto es realmente peligroso. Si se queman, se van a acordar por largo de esta receta. Bueno, a ver. Qué bueno que quedó esto. Realmente, miren, lo vamos a dejar acá, que enfríe, que vaya tomando forma. Mientras tanto, tenemos una parrilla de hierro. Si no quieren prender la parrilla de carbón o gas afuera en el jardín, esto es más que suficiente. El hierro retiene muy, muy bueno el calor. Tenemos melocotones. Vamos al medio. Los vamos a dejar con piel, que me encanta. Giramos de esta manera, ven qué fácil. Y lo vamos a agarrar y lo vamos a cortar en gajos. Primero el medio. Hay dos formas para calcularlo bien. Una es así. La más fácil es venir acá. Medio. Y vamos a hacer dos cortes. Uno. Dos. Vamos al otro lado. Igual. Uno. Dos. De esta manera les quedan iguales. No se les va a patinar. No se van a cortar. Perfecto. Estamos con los melocotones. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Platito. Vamos a poner los melocotones acá, de esta manera. Y les vamos a poner unas gotas de aceite de oliva, penitas, si no se nos pegan. Y ya que estamos acá en estas, un poquito de sal. Pimienta. Suavecito los vamos a ir dando vuelta para que de los dos lados estén un aceitito de oliva. ¿Sí? Entonces, vamos con la cuchara y vamos a ir poniéndolos ahí. Eso, escuchen qué rico. Vamos dándolos vuelta de esta manera. Ahora, otra fruta ideal para esto puede ser manzanas, peras, quedan deliciosas también, inclusive aguacates quedan muy bien. Miren qué delicia, me encanta cómo se van caramelizando. Vamos a simplemente apagar el fuego y vamos a sacarlos de uno. Bueno, vamos con la última. Listo. Muy importante, esto es un vuelta y vuelta. Por eso la parrilla tiene que estar súper caliente para que no se nos pasen. Si no, lo que va a pasar es que se van a cocinar, van a quedar súper suaves y no es lo que buscamos. Vamos a dejarlo de lado. Vamos a cambiar cuchillo. Y vamos a meternos con, propiamente dicho, lo que son nuestras brusquetas. Vamos a emparejar este pancito. Queremos brusquetas largas, lindas. Y vámonos ahí, miren. Pan es aproximadamente este largo, grosor y largo. Están buscando. Quieren que por afuera queden grilladitas, pero por dentro que estén todavía suaves. Bueno, para hacer brusquetas, lo ideal es que no sea una tostada muy gruesa. Estamos buscando más o menos este grosor en el pan. La idea es que pueda entrar en la boca fácil. Y más o menos de grosor un centímetro. Ponemos ahí un poquito de aceite de oliva primero. Apenitas, ¿sí? Vamos a poner sal. Pimienta. Con la yema del dedo, simplemente masajeamos de esta manera. Bueno, listo con esto, vamos a la parrilla. Ahora está caliente, buenísimo. Y vamos a ir poniendo los panes de a poquito. Que oren bien. Vamos en tandas, no hay problema. Vamos
a agarrar un ajito y me lo vamos a hacer muy suavemente con la tostada así calentita, lo vamos a frotar por ambos lados. Esto le va a aportar un sabor delicioso. Como se dan cuenta, yo no las super tosté, apenas que se las grillé apenitas. Las quiero que todavía estén soft por adentro, estén bien suavecitas, esponjosas. Ven, por afuera están bien crocantes y ese contraste es demasiado rico. Bueno, estamos casi listos, últimas tostadas. Vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos con estas brusquetas. Chau, chau. Bueno, estamos de vuelta y miren qué delicias que hay por acá. Y miren, por cierto, cómo quedó la mermelada. Yo la acabo de sacar del refri. Si ustedes hacen lo mismo, guardarla en la refri para que les dure más, la sacan 5 minutitos antes y va a estar lista. Bueno, vamos a hacer nuestra primera brusqueta y vamos a empezar por la de queso de cabra y duraznos o albaricoques. Entonces, agarramos la parte de atrás, este quesito de cabra que es para untar, de esta manera, buen quesito de cabra en la otra. Se tiene que ver, a mí si me dicen queso de cabra o me dicen duraznos o albaricoques, quiero que se noten. ¿Nuestros duraznos o melocotones? Bueno, vamos con los melocotones. Miren lo que vamos a hacer. Así, uno. Qué rico que se ve esto, me encanta. Dos, tres. Y tenemos la miel que se lo vamos a poner al último momento. Entonces, miren lo que hacemos ahora. Corremos acá. Bueno, una, dos. Y vamos con nuestra miel de romero por arriba, muy suave. Esa penita, que les caiga. Eso sí, ella con el mismo calor se va a ir fundiendo. Vamos con el otro. ¡Qué delicia! Esa miel va a ir cayendo solita. Se va a ir soltando. Muy, muy rico. Bueno, listo. Vamos con la siguiente ahora. Tenemos mozzarella fresca, que me encanta. Yo la escurrí un poco y ahora con los dedos, miren, miren qué delicia. Se rompe así con los dedos. Súper rico, ¿no? Y vamos a ir poniéndola arriba de acá, así. Ahí va, estos pedazos de mozzarella, miren qué buenos. Sí. Y ahora vamos a agarrar nuestra mermelada. Vamos a venir con un buen poco de esta mermelada, así ayudándonos con los dedos. Usen los dedos en la cocina, a mí me encanta. Miren cómo cae esta mermelada por encima. No sé ustedes, pero yo estoy que se me hace agua la boca. Vamos con una, dos. Vamos a venir con una buena pimienta por arriba para terminarla así. Bueno, listo con la pimienta y vamos a ir con la última. Vamos a acomodarnos acá un poquito. Miren lo que hacemos. Hacemos esto acá. Yo tengo unas hojitas de albahaca súper lindas acá. Voy a agarrar las más chiquititas. De esta manera. Ahora vamos a agarrar nuestro bowl. Con nuestra preparación, vamos a darle vuelta ahí, que realmente esté bien. Vamos a agarrar de esta manera, vamos a escurrir un poquitito. Y vamos arriba de cada una de nuestras tostaditas. Súper, súper fresca. Ideal si vamos, queremos almorzar algo divertido, fresco, fácil de comer. Mientras nos tomamos algo rico. En la playa, por ejemplo, se me ocurre. Una opción súper buena. Una tablita por acá y mira lo que vamos a hacer acá. Vamos a penitas a cortar un par de hojitas lindas, estas chiquititas. Un par puestas así al azar y vamos con la otra. Esto acá y vamos a terminar con unas gotas de aceite de oliva por arriba, así. Eso. Bueno, estamos listos, tres tipos de brusquetas, una sola variedad de pan. Espero que les haya gustado. Yo ya elegí cuál me gusta a mí, que es esta. Me encanta la mozzarella fresca con una muy buena mermelada de tomates.
Nuestro cámara le va a decir cuál le gustó más. A ver, cámara, ¿qué te pareció la preferida? La de tomates frescos. Ahora, me encantaría saber a ustedes cuál fue la que más les gustó. Escríbanos por redes sociales y digan cuál fue su favorita. Si les gustó, como siempre les digo, la pueden encontrar en saboresenlinea.com. Si no, jueguen, diviértanse, varíen. En vez de melocotones, podemos utilizar peras, podemos utilizar manzanas. En vez de estos tomates de esta manera, podemos utilizar hasta mango. Y en vez de la compota de tomate, podemos usar la de guayaba rosada, que me encanta. No hablemos más. Nos vemos el próximo programa. Yo ya le voy a entrar de lleno a estas brusquetas. Chau, chau.